Cuatro proyectos españoles se encuentran entre los 27 ganadores del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, que reconocen la excelencia en materia de conservación e investigación. Entre estos se encuentran la rehabilitación del puente romano, la puerta del puente y la torre de la Calahorra en Córdoba. También han sido premiados la renovación de seis bodegas cooperativas modernistas en Cataluña, la recuperación del paisaje histórico de olivos milenarios del Senia en la intersección entre Aragón, Cataluña y Valencia y la investigación realizada por Matías Díaz Padrón sobre la relación del pintor flamenco Antón Van La ceremonia de entrega tendrá lugar el 5 de mayo en Viena. La comisaria de Cultura, Androula Basilou, y el tenor Plácido Domingo presentarán conjuntamente los premios. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 5 de mayo en Viena. La comisaria de Cultura, Androula Basileu, y el tenor Plácido Domingo presentarán conjuntamente los premios. Seis de los galardonados serán proclamados ganadores del Gran Premio, dotado con 10.000 euros para cada uno de ellos, y uno recibirá el premio del público adjudicado tras una encuesta en línea realizada por la organización europea Nostra. Plácido Domingo ha sostenido que los logros de este año demuestran que incluso en circunstancias económicas difíciles, los proyectos sobre el patrimonio pueden movilizar a personas con talento y pasión y atraer el apoyo de fuentes públicas y privadas.